estamos, amigos gaeros? Aquí su amigo Márquez con ustedes. Aquí les tenemos un video nuevo. Aquí les estamos mostrando un semental que tenemos aquí. Es uno de los clarets, de los Wheatfield clarets. Aquí les estoy mostrando uno de los Cowans que ya tiene 6 años este semental. Y pues nos ha gustado lo que nos ha dado, ¿verdad? Aquí les mostramos uno de los Albanese que estamos trabajando aquí con nosotros. Son sangres del Charlie Johnson, pues la misma cosa del Johnny Moore. Y pues son muy... Y aquí les hicimos esta mesita para sacarlos aquí en el solecito. Dale. Y ahora lo que hicimos, los sacamos aquí en el solecito, les dimos sus vitaminas para ya meterlos en ahí con sus gallinitas ya para reproducir los animalitos, ¿verdad? Aquí les estamos mostrando una de las Roundheads. Son de las Roundheads del Carl Davis y una Golden Monkey aquí. A ver, escojan ustedes, amigos. Escojan ustedes cuál les gusta más. A ver, la Golden Monkey o la Roundhead. ¿Verdad? Muy, muy bonitas esas pollas, ¿eh? Estas son las que vamos a usar esta temporada para la cría. La Roundhead, esta es la Roundhead y la otra es la Golden Monkey. Y aquí es una cruza que hicimos gallo Penny con gallinas Cowans, que viene siendo un gallo Penny Cowan, como ven aquí. Muy bonito este animal. No son agresivos a la mano, no son malos, ¿verdad? Aquí les vamos a mostrar uno de mis sementales que estamos usando esta temporada también. Este es uno de los Ghosts, de los Dennis Mahoney Ghosts. Y pues, aunque les diga, amigos, todavía tengo mucha gente que me dice que qué son esos animales. Estos animales son White Hackle, son los Gulls del Howard. Ahí fue donde los agarramos. Y pues aquí era, gracias a mi amigo Gonzalo que nos pasó este Bishop. Por él tenemos estos animalitos aquí. El amigo Gonzalo, gracias, un animalón este Bishop. Y pues, no hombre, no se diga. Muy bonito, ¿verdad? Amarillo, patas blancas. Los John Bishops. Y aquí con la gallinita ahí, Golden Monkey al lado, ¿verdad? Tal vez a lo mejor cruzamos así, Golden Monkey con los Bishops. Y a ver, amigo, comenten, díganme lo que piensa de los sementales, de las gallinitas, de las pollitas, ¿verdad? Comenten ahí. Ya mero se viene la... Pues ya se vino la temporada de los pollitos, ¿verdad? También tengo unos videos ahí que hemos puesto, pero mucha gente quiere nuevos videos, o les vamos a hacer nuevos videos cómo trabajamos nosotros con los pollitos, ¿verdad? ¿Qué les damos para crecerlos saludables? También tengo mucha gente que me dice cómo mantengo la pluma así, pues bien brillosa. Y pues como les digo, está fácil darles buena comida, buen alimento, sus vitaminas y su agua limpia todos los días, ¿verdad? Aquí le estamos mostrando unos de los Cowan Congo, uno de mis favoritos aquí en la gallera, Cowan Congo, ¿verdad? Y aquí estamos mostrando un Cowan con Plumber. Muy, muy bonitos estos animalitos. Parecen pelotas de fútbol americano. Pues, ¿qué les puedo decir, amigos? Muy bonitos estos animales. Me da mucho gusto de poder compartir estos videos con ustedes y que ustedes vean las casas de animales y nuestro trabajo que les metemos y dedicamos tiempo a nuestros animalitos. Como ven aquí les estamos mostrando otro Cowan con Plumber. Y pues, orgulloso de poder mostrar estos animalitos con ustedes. Espero que estos videos los motiven. Como les digo, yo comparto todo esto para todos los amigos aquí, todos los amigos galleros, todos los que estamos en esto, tratando de criar lo mejor. Y pues, todos vamos a lo mismo, ¿verdad? Criar mejores animales, saludables. Por eso este canal es para ustedes, para mostrarles el trabajo que hacemos aquí en nuestra gallera y pues compartir con ustedes, ¿verdad? Porque como les digo, todos queremos lo mejor para los animalitos y pues todos hemos aquí, ¿verdad? Vamos a lo mismo. Aquí estamos mostrando uno de los Ghosts retintos que ven aquí. Y aquí es otro de los sementales que usamos la temporada pasada. Son los Mahoney Ghosts del Howard. Y pues, chulada, ¿verdad? Estos animales son chuladas. Lo que me gusta es que
Estos no son tan grandes, nomás sí son bien lomudos, ¿eh? Tienen un lomote que se consta animales y pues ahí están los white jacko, ¿verdad? Aquí tenemos otro de los dos también. Ya de 2 años, 2, 3 años, le sale la pluma bien bonita. Bien finos esos animales, ¿eh? Aquí le estamos mostrando los Motrains. Estos son los Motrains de mi amigo Mr. Smith, que los agarró directo del Motrain, ¿verdad? Y pues muy bonito el animal, ¿eh? Ya va para 2 añitos este Gray aquí. Pero los Motrain son regular Gray, es lo que son. Aquí estamos mostrando de los claretes, de los Chocolate Clarets, así les llamo yo, los Chocolate Clarets. Los Nattigan Clarets, ¿verdad? Son estos, fueron, los agarró mi socio con el Howard. Con el Howard Belk, y pues orgulloso de continuar estas líneas de Howard, ¿verdad? Estamos muy orgullosos de ya tener tantos años con estas líneas y pues vamos a seguir sacándolo, ¿verdad? Hasta el último día, ¿verdad, amigos? Y pues sí, como les digo, compartan, comenten. Ahí les voy a dejar el link para el Chalo Grab, para que miren los animalitos, todo eso, para que si tienen preguntas, comenten. A ratito en la tardecita aquí les voy a regresar los comentarios para atrás, y como les digo, si tienen preguntas, comenten qué quieren ver, qué clase de animales, cómo quieren ver, cómo criamos los pollitos, lo que ustedes pidan. Ahí díganos y tratamos de hacer lo mejor para mostrar nuestro trabajo. Aquí estamos mostrando unos cruzados Plumber con Go. Son Plumbers con Go estos, son 3 hermanitos. Hay 5 hermanitos en total, pero nomás nos cupieron aquí 3, ¿verdad? Aquí está el semental Golden Monkey, el papá de la polla que mostramos. Un animalón, Esos fueron directos del Jim Batia. Los Golden Monkeys. Los sweaters, ¿verdad? Los sweaters, estos Golden Monkeys, muy bonito, buen cuerpo, buena estampa. Y ¿qué más se les puede decir este animalón aquí? Ustedes lo están viendo. Animalón, ¿verdad? ¿O qué piensan ustedes? ¿No les gusta gallo feo? Comenten, amigos, se acepta de todo aquí. Se acepta buenos comentarios, malos comentarios, como les digo, de todo, amigos. Y pues sí, amigos, esperen otro video nuevo que les voy a subir a ratito. Más al rato en la tardecita. Aquí estamos en la mañana a las 12:55 de la mañana, ¿verdad? Y pues orgulloso de hacerles videos nuevos, amigos. Ah, la gallina esa es una roundhead. Es una de las Carl Davis Lacey Roundheads. ¿Salen oscuras o salen claritas? Salen de los dos. Pero pues la misma línea, ¿verdad? Patas blancas, los Lacey Roundheads.